bienvenidos a Detailmania, la competencia, segunda temporada. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es el último día de entrenamiento. Sí, señores, después de tantas lecciones, de tantas observaciones y de tanto, pero tanto practicar, hoy los chicos van a tener su último día de clase, podemos decir. Así que si les parece bien, vamos a empezar este programa viendo cómo les va en la última etapa del proceso de pulido. ¡Dale! Bueno, Gus, ¿te parece si arrancamos con el procedimiento de sellado? Para mostrar los distintos selladores que hay en el mercado, por lo menos hablar un poco de los tipos, ¿sí? Selladores que sean ceras naturales, cerámicos. Vamos, ¿te parece que te ceda la posta y comenzás vos con un producto de los denominados premium? Así después vamos en escala bajando, no la calidad, sino el tipo de aplicación y el tipo de efecto y duración en el tiempo. Perfecto, dale. Voy a arrancar entonces con Gion Quartz Prime, que es un sellador muy bueno cerámico que usamos en el taller y tiene una aplicación muy simple. Vamos a ir viéndola. Vamos a sacar el kit. Sí. ¿No necesitarías para sacar la grasa de la superficie algún alcohol o algo, algún líquido especial para...? El auto ya está preparado, listo para sellar. Por eso estamos haciendo un procedimiento de sellado, ¿sí? Está preparado. Chicos, yo quiero pedirles a ustedes, ahora que estamos en etapa de competencia y de evaluarlos nosotros, los coach, a ustedes, que ese tipo de preguntas, en especial la que hizo oído, no sonó muy bien, no queda muy bien, porque nosotros estamos en una etapa evaluatoria hacia ustedes y quedó como que vos le estabas tomando prueba a tu coach. Así que les pido, a partir de ahora, máxima concentración, porque somos nosotros los que los vamos a evaluar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes comparten el concepto? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a seguir con el procedimiento sellado, ¿sí? Ya desarmé el kit, ¿sí? Que viene sellado, ¿sí? Sacamos un sellado que tiene de seguridad, así que es un papel cerrado al vacío para que se mantengan bien los productos. Viene con un respaldo, ¿sí? Y una pequeña toallita, se podría decir, que es la que vamos a usar para aplicar, ¿sí? El producto. Hay distintas formas de aplicarlo. El envase ya viene con un gotero, digamos, y si no, también tenemos en el kit, ¿sí? Un gotero un poco más preciso para utilizar, ¿sí? Sacamos en ese caso el gotero original del envase y podemos usar este. La aplicación es muy simple. Ponemos 3 gotas, ¿sí? Sobre el aplicador. ¿Sí? En el primer caso buscamos que esté bien húmedo el aplicador. Y en manera lineal, recta, vamos aplicando el producto sobre la carrocería, ¿sí? Podemos cortar para asegurarnos de que todas las zonas estén bien cubiertas, ¿ok? Rápidamente dejamos esto, agarramos una microfibra. Obviamente tiene que ser solamente para este producto, vamos a usar esta microfibra, ¿sí? Una microfibra que ya tengamos seleccionada. Y cuando vemos que el producto empieza a tornarse de color, un color espeso, empieza a tomar como cuerpo, ahí procedemos a retirarlo, ¿sí? En líneas rectas también. Tenemos que dejarlo como si no hubiéramos pasado nada, ¿ok? Miramos a trasluz, vemos que no tengamos restos. Por eso siempre es importante tener una microfibra que sea nueva. Y en el caso de que no sea nueva, que solamente usemos para esto, ¿sí? Para que no se sature con otro tipo de producto y no tengamos una contaminación sobre el producto que estamos aplicando. ¿Ok? Iván, ¿te parece correcto que le expliquemos, sobre todo a los televidentes, cuál es la consecuencia de dejarlo con demasiada exposición o que se seque ese pase de tiempo? Sí, cuando tenemos demasiada exposición, el sellador llega a curar, podemos así decirlo, rápidamente,
sobre la carrocería, sobre el barniz, vamos a ver que quedan como vetas, como si el auto estuviera mal secado, ¿sí? Entonces, la única forma de retirar esas vetas, una vez que ya se secó, es volviendo a aplicar el producto, ¿sí? En un tiempo corto, obviamente no podemos dejar aplicar una capa y al otro día ver que tiene vetas y volver a aplicar el producto porque no lo va a retirar, ¿sí? Ahí vamos a tener que proceder a volver a pulir el vehículo, ¿sí? Entonces, es importante mirarlo bien, estar seguro de que retiramos bien el producto para continuar, ¿sí? Con otro sector. Por eso también los sectores que utilizamos son sectores chicos, ¿sí? Cosa de que estemos seguros de que lo llegamos a retirar perfectamente. Bueno, cabe la aclaración porque este es un, no es un producto, es un producto de sellado rápido, ¿sí? De un alto poder de evaporación, entonces era válida la explicación porque el hecho de que se pase de tiempo, el resultado inexorable cuál va a ser tener que volver a pulir el auto, volver a utilizar pulidores para removerlo de la, del barniz. View de Gion es un producto creado para aumentar la seguridad del conductor y los pasajeros a bordo del auto cuando las condiciones climáticas dificultan el manejo. Q2 View mejora notoriamente la visibilidad porque repela el agua y la suciedad de los vidrios y parabrisas. Antes de salir a la ruta, es indispensable que tengas Q2 View de Gion. El próximo curso de Detail Manía Studio. Te esperamos el 30 y 31 de julio. ¡Anotate! Bueno, Gustavo, ¿te parece si procedes a aplicar una cera de, con gran porcentaje de carnaguda de la firma Colinay? Vamos, dale. Vamos. ¿Suya? Bueno, en este caso vamos a aplicar una cera carnaguda de alta concentración. Una cera que tiene una densidad extrema y es la denominada de larga duración, ¿sí? Ceras de larga duración. En este caso, la firma Colinay, la verdad que se esmeró porque tiene propiedades extrema y todos los usuarios, ya sea profesionales o hobbyistas, han escuchado hablar de las ceras de carnaúba. Y yo quisiera saber si alguno de ustedes, mientras yo empiezo a aplicarlo en forma de mordidas sobre este auto que ya está previamente preparado, lavado y descontaminado, me pueden
hablar de alguna de las propiedades de la carnaúba. La referencia a agua tiene. Muy bien. ¿Qué más? Y el brillo también. La larga duración va a 6 meses, no sé cuánto dura la espinilla. La dureza. Sí, sí, tiene, en este caso no tiene dureza, tiene buen cuerpo, ¿sí? La profundidad que le da el color. Exactamente, da un muy buen acabado, un muy buen brillo. ¿Puede ser que tape unas micro rayas que hayan quedado descubridos? En algunos casos, si los microdefectos son leves, los pueden llegar a disimular. ¿Qué más? Nada más, se agotó. ¿De reposo cuánto sería? ¿De hora, una hora? No, esto evapora o sella, porque esto también actúa como un sellador, si bien no es comparable al cuarzo líquido que aplicó recientemente Iván de la firma Sion, que también lo pueden adquirir en Detailmanía. Es un producto que con que repose unos 10 a 15 minutos ya se puede proceder a retirar y es muy fácil la remoción, ¿sí? En esto, si se pasan de tiempo o se quieren ir a tomar algo fresco, no corren el riesgo que podrían correr con un sellador de cuarzo líquido, ¿correcto? ¿Deja más tiempo? ¿Si deja más tiempo, produce otros cambios o algo o no? ¿A qué te referís más tiempo, cuando hablas de más tiempo? ¿Mejor brillo o algo así por el estilo? Cuanto más evapora, cuando ustedes puedan observar que se pone denso a la vista, es porque más selló, ¿sí? Y cuanto mejor selle, más brillo vas a lograr, más realce y más profundidad, sobre todo en los colores oscuros. Bueno, acá lo aplicamos todo en forma de mordida, pero yo siempre recomiendo que después hagan una pasada totalmente cruzada para que no corran el riesgo de que alguna pequeña porción haya quedado sin cubrir. ¿La cantidad de manos a aplicar depende de cada uno? Esta es una cera que tiene una concentración y una densidad importante. Con una mano bien aplicada es suficiente. Si solo aplico una cera de carnaúba y usted después quisiese mejorar el proceso y aplicar un sellador como el que aplicó recientemente Iván, lo podría, si la zona no está muy contaminada o la exposición a las condiciones ambientales abiertas no se prolongó mucho en el tiempo, el paso sería una buena limpieza con alcohol isopropílico para remover todos los restos de la cera de carnaúba que están impregnadas en el poro del barniz. Si no, sería como una película entre la cera y el cerámico, ¿verdad? O sea, bailaría. No le permitiría actuar correctamente, claro, porque esto actuaría como un impermeabilizante, entonces estarían chocándose los dos productos y uno estaría repeliendo al otro, con lo cual el resultado no sería el deseado, ¿no? Si vos querés retirar un sellador en el caso de los cerámicos o un cristal líquido o cuarzo líquido, el procedimiento para retirarlo es utilizar pulidores. No hay posibilidad de removerlo con un alcohol isopropílico, por ejemplo. Ahora, si vos sos demasiado detallista, demasiado extremo o obsesivo, ya no como profesional, pero sí como hobbyista, como la mayoría de los televidentes que ven el programa, no está de más si querés aplicarle periódicamente una pasada de cera de carnaúba, porque estarías reforzando o de alguna manera alargándole la vida al cuarzo líquido. Al revés no. ¿Qué tiene mayor duración? ¿Una cera de carnaúba o una cera a base de polímeros sintéticos? En el caso de esta cera, yo me apuesto más a este tipo de ceras porque es de alta densidad. Sí, una cera sintética quizás nos dé un poco más de mayor repelencia al agua también, ¿no? Podemos hacer como cambios que podemos notar.
rápido. Otra cosa a tener en cuenta, chicos, es que cuando aplicamos una cera de este tipo, aplicamos la capa más fina posible, ¿sí? Las ceras de este tipo carnaúba son muy rendidoras, ¿sí? La capa que aplicamos es la mínima, una película muy fina, ¿sí? Porque después, si no, o sea, le podemos poner una capa de un centímetro, pero lo vamos a retirar todo como excedente, porque la capa que tiene adherencia al barniz es la mínima, ¿sí? ¿Soñaste con tener tu propio local de Detail Manía? Esta es tu oportunidad. Vas a poder vender más de 30 marcas y 800 productos exclusivos de Detail Manía. Para enterarte de más, escribinos a info@detailmania.com. El próximo Detail Manía puede ser tuyo. Reinex es un sellador de cristales de agua que, si bien no reemplaza al limpiaparabrisas, mejora notablemente la visibilidad en los días de lluvia. Bueno, Gustavo, ¿te parece si voy aplicando otra cera de la firma, en este caso Insulator, en la zona que nos queda sin sellar? Me parece bárbaro. Aquí, en este caso, ya estaríamos aplicando otro producto de la misma marca con propiedades, si bien similares, con una propiedad muy característica de este producto y de la marca, es que es una de las ceras de aplicación rápida que más duración tienen sobre el barniz de los vehículos. Es una cera que puede llegar a tener una duración de hasta 9 meses. A lo mejor, si vos sos demasiado obsesivo del brillo y tenés a lo mejor un vehículo de color oscuro, recién se hizo mención a las ceras sintéticas. Y las ceras sintéticas, a lo mejor, entre otras propiedades, lo que tiene es la de dar ese efecto, a lo mejor, como me está diciendo, el famoso efecto mojado o efecto vidrio. Bueno. Ya Iván acaba de aplicar la Insulator Wax de la marca Colanite también, y le hemos dado tiempo a que esto de alguna manera fije, cure, selle. ¿Te parece si retirás y después yo retiro la Insulator? La diferencia es en el porcentaje de carnaúba que poseen, ¿sí?, entre ellas. Obviamente, cuando mayor porcentaje de carnaúba tienen, ¿sí?, mejor acabado, ¿sí?, y duración vamos a tener, ¿sí? Eso básicamente es la diferencia. Tenemos retirado ya el sector de la donde hicimos la aplicación de la 915. Sí. Bueno, yo ahora voy a retirar a la inversa, el sector donde Iván aplicó la Insulator Wax. Van a notar que la densidad es mucho, mucho, muy, muy inferior a la 915, y van a ver cómo, retirando en forma de mordida, da un acabado espectacularmente brilloso, pero no demanda el esfuerzo que a lo mejor le demandó a Iván retirar la cera de alta densidad. En realidad, la 915 es en pasta y esta es una cera líquida. Las ceras de Colanite
tienen la virtud de no manchar, no dañar o no alterar las superficies plásticas y por sobre todas las cosas que es la tortura de los detalladores a la hora de tener que encintar y proteger todas esas partes como los zapitos, las colisas, las manijas o accesorios que no están pintados color carrocería, este producto no los daña, no los afecta. Bueno, ahora buscamos una cara limpia de la microfibra, terminamos de retirarla y van a ver que el acabado prácticamente está a la misma altura de los otros productos. Iván, hacemos la prueba de repelencia de agua donde vos aplicaste el sellador Xion. Sí, me parece perfecto, es una de las grandes cualidades que tiene. Suyo. Vamos. Como se puede apreciar, la repelencia del agua es total. La chapa se pone hidrofóbica. Vamos a notar alguna diferencia no muy sustancial, pero bueno, vamos a pasar a donde aplicamos la Colanite 915, ¿sí? La cera de Carnaúba. Si bien hay una muy buena repelencia, no tiene el efecto casi total que tiene el cuarzo líquido, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a deslizar agua donde usamos la Insulator Walk. Ahí tiende a no repeler tanto, pero si nosotros tuviésemos el vehículo en movimiento, por efecto viento se arrastrarían las partículas o las gotas de agua, inclusive repele mucho el polvillo, la Insulator. Exactamente. ¿Mm? La verdad que son productos distintos, ¿no? Lo que destacamos de las ceras de Carnaúba, creo que es un poco más el brillo, lo que buscamos los fanáticos como nosotros. Y en el caso de Xion Quartz, la protección. El Q2 Prime, la protección. La protección, sí, total. La gran repelencia que ofrece la firma y que garantiza la firma, ¿sí? Después el sellado. Esto fue un tutorial para que ustedes memoricen, lo tengan como herramienta los eventuales finalistas de la competencia, que es donde van a poder emplear estas técnicas para poder competir y ver si alguno de ustedes es el ganador. ¿Ok? Este fue el último día de entrenamiento para los 12 participantes de Detail Manía. El próximo programa, comenzamos a competir, señores. Empieza la competencia, así que no te lo podés perder. Te espero el próximo domingo, como siempre, 12:30 del mediodía, en la pantalla de Garage TV.